mañana estamos en este lugar para compartir la palabra del Señor, para ministrar unas alabanzas y darle la gloria al Señor. No que me estén agarrando entretenido con el teléfono, quiero compartirlo, como le invito a usted cada 8 días, cada semana, que comparta con nosotros el evangelio de la palabra del Señor. Ya estamos en vivo, entonces le invito a que por favor lo comparta con nosotros, comparta el link, envíelo a sus amigos, a sus hermanos, aquel que necesita de la palabra del Señor, comparta también con nosotros el evangelio de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar en esta mañana. Tenemos la bendición de estar en este lugar para darle gloria y honra al Señor. Hoy está mi hija ya con nosotros, de aquel lado. Se encuentra nuestro pastor, Marcela, Melanie y su servidor Alfredo, para glorificar el nombre del Señor. Vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que nos permites de estar en este lugar, dándote la gloria, dándote alabanza, dándote adoración, porque solo tú la mereces, Señor. Y queremos hacerlo no por méritos propios, sino en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy, Señor amado, queremos darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y claro que tú te glorificas porque le damos la gloria a tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Es el momento, Señor amado, de glorificar tu nombre, y queremos hacerlo de una manera, Señor, entregándonos por completo nuestro corazón, Padre bendito. No sin minimizar la situación que se encuentra afuera, aquellos corazones que se encuentran en dolor por personas que han partido a esperar el sonar de la trompeta. Pero Padre, el punto principal de nuestra reunión es glorificarte y exaltarte, darte la gloria, darte alabanza, darte adoración. Y en esta mañana, Señor, lo queremos hacer dándote la gloria y honra, Señor bendito, poniendo tu nombre principalmente primero antes que toda situación, Padre. Porque, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor amado. Y podemos cantar con gozo, con libertad, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te damos gracias. Y vamos a comenzar nuestro servicio de oración y de alabanza al Señor. Hermano, hermana, si tiene una petición, envíe su petición de oración a nuestra página. Estamos ahí atentos y se orará para que usted también sienta el apoyo de la iglesia en ese aspecto. Vamos a hacerlo y glorificar el nombre del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, díselo. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Precioso Jesús, oh, 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 Jesús es su nombre, Jesús, Jesús, precioso, precioso Jesús, oh, 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 cántalo con nosotros, dile, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, por eso venimos a ti, Señor. No hay nadie como tú, en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesús, exponiendo peticiones, exponiendo necesidades, Señor. No hay nadie, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie. Señor, pon oído atento a tu pueblo en esta mañana, precioso y sí, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo. No hay nadie, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, bello y tan hermoso, di su nombre con nosotros, Jesús, Jesús, precioso Jesús.
Jesús. Una vez más, su nombre es Jesús, nombre sin igual. Jesús, un nombre que toda rodilla precioso doblará Jesús. Y dirá que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más, Jesús, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquí estamos para bendecirte, Señor. Y en un canto de gozo, en un canto de alabanza, Señor, entregamos nuestro ser solo a ti. Pues solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de alabanza, Señor. Confiados entramos en tu presencia con un canto de adoración. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón. Estoy aquí escuchando. Quiero saber que está en tu corazón, mi Dios. Yo creo en cada palabra que sale de restaurará, me purificará y así podré
escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón. Yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero escuchar tu voz de amor. Yo quiero escuchar tu voz de sanidad. Yo quiero escucharte, Señor. Oh, sí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor. Una vez más, Padre, para darte gloria, para darte alabanza, Señor. Como tu palabra nos enseña, Padre bendito. Con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, rebosando de gratitud por todo lo bueno que tú eres, Padre. Porque a pesar de la situación, tú no nos has dejado. A pesar de todo aquello que ha pasado, que nos ha dolido mucho, Señor. Tu corazón, Padre, está siempre a favor de nosotros, Padre bendito. Gracias. Sí, gracias, Señor. Tenemos un corazón agradecido, Señor. Tenemos un corazón lleno de gratitud para ti, Padre. Gracias, solamente gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Quiero invitarle, hermano, hermana, que se tome un momento para darle gloria y honra al Señor. Un momento de sus ocupaciones. Yo sé que todos tenemos ocupaciones, pero siempre hace falta un momento para darle gloria al Señor. Siempre hace falta para que su espíritu se alimente de la presencia del Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias. En esta mañana, Señor, una vez más, gracias. Tenemos corazón agradecido solamente por lo que tú has hecho. Te agradezco tanto, Padre, este momento, este tiempo de refrigerio, este tiempo de frescura de tu Espíritu Santo, porque yo puedo sentir tu presencia, Señor, en este lugar que se mueve, Padre, cuando hay corazones dispuestos para alabarte, cuando hay corazones dispuestos para darte la gloria, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias. Si hubiese o si hay una petición entrando en línea, escrita, Padre, tú la conoces, Señor. Yo no necesito conocerla, pero tú sí, Padre. En el nombre de Jesús, Padre bendito, tu palabra dice que tú pones oído atento al clamor de tu pueblo, Padre, y que un corazón contrito y humillado tú no desechas, Señor bendito. Yo te pido por aquella hermana, aquel hermano, aquella madre, aquel esposo que mete una petición en línea o que tiene una petición que nos está escuchando, Padre bendito. Pon tu mano a favor de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, nunca por méritos propios, sino en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor bendito, eres bueno y porque para siempre es tu bendita misericordia para con nosotros. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, hermana, no se pierda estas transmisiones y le vuelvo a repetir, comparta con aquel que lo necesita estos momentos ricos de refrigerio de la presencia del Señor. Y vamos a dejarle lugar a nuestro pastor. Allá ya está preparado con la palabra del Señor, consejo de la palabra del Señor. Y les agradecemos este tiempo que toma para gozarse juntamente con nosotros. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, es un gusto volver a estar aquí este día domingo, casi el último domingo del mes de
febrero. Casi ha pasado casi un año desde que comenzó la pandemia. Pero sabe usted, el Señor nos ha dado grandes lecciones en todo este año para meditar, para pensar, para reflexionar. Pero sobre todas las cosas, nos llena de emoción saber que su amor nos mantiene en fe. Algunos se han ido y nos duele, porque no los volveremos a ver. Ha habido muchas lágrimas, ha habido mucho dolor en algunas familias y nos ha dolido también. El caso de Yesuri y sus papás, su mami, su papi, que partieron en la presencia del Señor. Nuestro hermano Charlie, que ahora ya está en la presencia del Señor. La semana pasada, antepasada, el pastor Horacio Castellanos fue llamado también a la presencia del Señor. Una hermana también, que la mamá de la abuelita de Brian, partió también en medio de tanto dolor. Hemos visto cómo el ser humano ha sido sacudido y nos duele. Pero quiero decirles, hermanos, que no están solos, que no estamos solos, que en medio de todo esto, la misteriosa mano de Dios y su voluntad se mueven de manera inimaginable. Antes yo lo podía decir, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando me anunciaron los decesos, mi corazón se sacudió. Y no saben el dolor de mirar a la gente en sus rostros, la angustia, la desesperación, la soledad, el sentirse abandonados. Y me hizo recordar las pérdidas que yo he tenido en mi vida, entre ellas mi madre, oh santo Dios. ¿Y qué decir de mi hermana? Que se quedó dormida en mis brazos y no despertó jamás. Puedo sentir cómo Jesucristo mismo, cuando se acercó a la casa de Lázaro y llegó y sus hermanas le dijeron, Maestro, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y dice que Jesús lloró, porque sintió, porque lo más importante de esta pandemia, hermanos, es las lecciones que tenemos que aprender. Se aprende más en el dolor que en el éxito. Se aprende más de los fracasos que de las victorias. Se aprende a ser humano. Se aprende a vivir y apreciar la vida cuando tenemos tragedias y tropiezos que nos hacen caer de bruces y nos lastimamos y casi perdemos la vida. Nos hacen repensar el camino que nosotros estamos tomando y que era el camino equivocado. Por eso el día de hoy yo le quiero invitar a usted a seguir pensando y reflexionando en lo importante que es la vida, lo importante que es el prójimo, el ser humano, el apreciar, el valorar a las personas que Dios le ha dado a usted, a su hermana, a su hermano, a su sobrino, a su tío, a su mamá, a su papá, a todos ellos que forman parte de su vida. Es común que la gente se pelea en vida, se agarran en vida, y una vez que mueren, les hacen un mausoleo, una capilla bonita, se la mandan a hacer con puerta, todo muy bonito, hasta de mármol. Como sucedió aquí en Estados Unidos, con uno de los hombres más ricos del petróleo en California. Don Aji, este hombre era bien rico, pero se peleaba constantemente con su hijo, de tal manera que mandó a construir en Beverly Hills
un camino que no había y un castillo. Tardó un año en construirlo y en 1929, en plena depresión, construyó el castillo. Se llama Grey House Stone, que hasta la fecha está ahí. Es una belleza, es una arquitectura francesa en la mera montaña, es de lo más bonito que se puede ver. El lujo de 1929, ahí mandó a vivir a su hijo y él vivía en el centro de Los Ángeles, para que estuvieran en paz cada quien. Pero el hijo, en medio de tanta servidumbre, en medio de tanta bosque bonito, una casa extraordinaria, pero le faltaba una cosa: el amor. Y la soledad lo fue sacudiendo paso a paso, de tal manera que un día se quitó la vida. Y escribe en la nota: yo no puedo vivir solo. Esto nos recuerda, hermanos, que las cosas materiales por las que hemos trabajado y que hemos empeñado todo nuestro enojo, nuestra fuerza, nuestra energía, estábamos en el lugar equivocado. Por eso he insistido mucho en que tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir, para mejorar nuestra actitud, en cada día aprender a vivir mejor. Estamos aquí para aprender, para ser entrenados o reentrenados, para vivir mejor la vida que nos resta, de no vivirla con esa rapidez con la que estamos acostumbrados, a apurarnos, a hacer muchas tareas y disfrutando lo más bonito que es la familia, a los hijos, a los hermanos, al papá, a la mamá, aprender a tolerarse, a soportarse. Jesucristo dio el último mandamiento que dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Ay, santo Dios. Pero esta es una lección gigante que tenemos que recuperar. Algo que no hemos aprendido, porque los cristianos y los seres humanos estamos acostumbrados a vivir la vida a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer, y hemos creído erróneamente. Por eso, si tú quieres volver a empezar, yo te invito a que lo hagas. Vamos a reempezar otra vez, hermanos. Vienen momentos maravillosos. No debemos olvidar el dolor, pero vendrán cosas mejores todavía. Pero tenemos que trabajar y tenemos que cambiar la actitud. Nada es gratis, nada es fácil. Todo implica un esfuerzo y un sacrificio. Y trabajar con pasión, con ahínco, con enorme dedicación para lograrlo. La felicidad, hermanos, no está allá afuera. La felicidad no está en los bienes materiales. La felicidad está en ti, aquí adentro, en tu corazón. Cuando tú decides amar a los demás, y cuando tú los amas, cuidas de ellos. Y cuando cuidas de ellos, los toleras. Aguantas la respiración para no enojarte. Les das chance de que ellos vayan creciendo. Le vas dando oportunidad de que ejerzan su privacidad y su derecho a disentir y a pensar diferente a ti, que mientras tú escoges un color, ellos escogen otro color. Con el derecho de decir: vamos a respetarnos, vamos a ayudarnos, vamos a crecer juntos. No voy a crecer junto. Vamos a tratar de hacer que el egoísmo sea derribado. Porque hoy más que nunca, el egoísmo está más fuerte que nunca. Llegó bien lo que le voy a decir. Los pueblos se van a pelear entre ellos mismos. El enemigo no está allá afuera. El enemigo está aquí adentro. Una prueba de ello es lo que Estados Unidos está viviendo. El reporte del Washington Post dice: el FBI está declarando que hay un terrorismo interno que puede minar
la forma de gobierno interno de los Estados Unidos. No está afuera y hay que ponerle mucha atención. Sí, porque siempre nos fijamos en los de afuera, pero no nos fijamos lo que hay dentro de nosotros. El enemigo número uno tuyo no está alrededor tuyo, está en ti. Tú eres tu propio enemigo. Tú mismo te paras, tú mismo te frenas, tú mismo te condenas, tú mismo te criticas, tú mismo te enojas contigo mismo. Pero es tiempo de ser libre y amarnos. Y saber que Dios nos llamó con virtudes y con defectos. Y que vamos a cometer errores, pero también vamos a tener aciertos, vamos a atinar a muchas cosas. Tenemos que saber que Dios nos ama. Y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Oílo bien, cuidar. Por eso los estoy invitando a que vengan con nosotros a madurar, a crecer espiritualmente, a crecer intelectualmente, a crecer emocionalmente, para estar listos para cualquier tormenta que venga. Porque vienen los problemas raciales, la xenofobia de un color contra otro color, de una raza contra otra raza, de un país contra otro país. Vienen problemas y se están acrecentando cada vez más y más. Yo no sé por qué, pero pareciera que el ser humano le gusta pelear. Usted va a la tienda y le dice a alguien mi amor, y ya se voltea y ya trata de agredirlo y trata de hacer guerra, pleito. El ser humano le encanta pelear, pero tenemos que ser agentes de paz, porque de eso se trata. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la iglesia tiene una tarea extraordinaria en el mundo de apaciguar la ira, de condenar y de aniquilar el odio que está dentro del corazón y que lo está dividiendo y que lo está aniquilando lentamente. Miren el cambio climático. Ya en Texas nos dieron una lección enorme. Inmediatamente la iglesia presbiteriana está ayudando lo más que puede con calentadores, porque muchas familias están padeciendo. Las manos se están uniendo para ayudar a tanta gente aquí adentro. Un pueblo que se aisló del resto de Estados Unidos, que no quiso conectarse con nadie en sus líneas eléctricas y de gas, se hizo autosuficiente. Y miren lo que pasó. Una tragedia. Ahorita se está ayudando de manera masiva porque hay gentes que están sufriendo, gentes que están muriendo, gentes que tienen problemas de infección de agua, por carencia de agua y por el clima tan exagerado que está. ¿No cree usted que es tiempo de cuidar lo que Dios nos ha dado? Cuidemos los árboles, cuidemos los animales, cuidemos la naturaleza. ¿Por qué le aventamos el coche a los perritos? ¿Por qué le lanzamos resorteras con piedras a los pájaros? ¿Por qué no cuidar? ¿Por qué con odio hacemos cosas como para ganar una guerra que en lugar de ganarla nos estamos yendo al despilfarradero? Es tiempo de cambiar. Y miren, yo les quiero invitar a ustedes a pensar que Dios quiere que volvamos a empezar después de esta pandemia. Hay mucha esperanza. Las vacunas están llegando masivamente y parece que la economía va a empezar a despuntar. Ya despuntó. Se está elevando. Hay muchos indicios de que hay que hacer. En este momento es oportuno refinanciar sus casas a un interés muy bajo. Hágalo. Es el momento de construir, no mañana, hoy. El interés está muy bajo, hágalo. Reconstruya, haga algo, invierta. Mientras la tasa de interés esté baja, está estimulando la economía. La gente está buscando la manera de crecer. Y la inflación está subiendo y está mejorando la economía. Vienen tiempos buenos, porque la vacuna parece que está siendo una realidad y está frenando. Al menos en California hay muy buenas esperanzas. Sin embargo, no echemos en saco roto que tenemos que trabajar duro para volver a crecer. Nada viene gratis. Tiene que ser el trabajo bien medido, bien enfatizado, bien intencionado.
y vamos a crecer, porque la gente necesita crecer, pero tenemos que estar ahora a hacer un balance espiritual entre lo material y lo emocional, y tenemos que darle prioridad al ser humano. Voy a empezar con una versión de la de Reina Valera, que es en Zacarías, capítulo 10, versículo 6. Lo voy a leer y después le voy a hablar un poquito acerca de una nueva traducción, porque pareciera que el lenguaje nos ayuda mucho a mirar cómo la palabra de Dios tiene siempre un mensaje para usted y para mí. Claro, no es en vano 3,600 años de historia contenida, enormes lecciones de vida en la palabra de Dios, en la Biblia. Mire lo que dice Zacarías 10:6. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se alegrará en Jehová. Es la esperanza que despierta el profeta Zacarías a un pueblo que está decadente, a un pueblo que está muriendo, que está cayendo en la corrupción, que se está desbaratando, a Judá. Pero viene la palabra de Dios a Zacarías y le dice: a causa de tu pecado te ha pasado todo esto. Pero si tú te arrepientes y piensas y meditas, tu vida va a cambiar. Con el hebreo podemos traducir un poquito mejor la palabra que me encantó cuando dice: y los haré volver. Dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Esta palabra en hebreo, en español, creo que tiene variantes, pero para mí, cuando lo volví a leer ahora en el hebreo, es como dice así: yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y tendrán un nuevo comienzo. Y tendrán un nuevo comienzo. Me encanta esta versión. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que Dios nos da, te da a ti. Te da una nueva oportunidad para empezar tu vida otra vez. Y tienes que caminar hacia adelante. Y tienes que mirar el futuro con esperanza, secando las lágrimas y poner nuestras manos al servicio de Dios para entregarnos a dar, para servir. Ya es tiempo, hermano, hermana, de que estiramos la mano y digamos: gracias por darme, gracias por darme. Necesito esto, necesito aquello. Ya es tiempo de decir: no más. Es tiempo de hacer algo por los demás. Es tiempo de hacer algo por la iglesia. Es tiempo de hacer algo por la familia. Es tiempo de cultivar. Es un nuevo comienzo. Pero ese comienzo tiene que usted quitarse de la mente el pero. El pero. Si yo tuviese una familia que me apoyara, si yo tuviese un esposo que me ayudara, si tuviese una hermana que me ayude, si tuviese una esposa o un esposo o un vecino o alguien que me ayude, yo sería otro. Olvídese de eso. Nunca, de los nunca, jamás de los jamases, ponga su vida en las manos de nadie. Nunca espere en nadie para salir adelante. Usted es la creación de Dios. Usted es el objeto de su misericordia. Usted es el objeto de amor. Cuando dice aquí: yo los amé y los haré volver, porque yo estaré con ellos. Y tendrán gozo y alegría. Eso se llama felicidad. Vamos a ser felices. No esperen tener un coche para ser feliz. No esperen tener una cosa, una casa para ser feliz. No espere a alguien para ser feliz. Yo soy feliz por lo que soy, por lo que tengo y con lo que tengo. Y disfruto lo que tengo. Y disfruto a mis hijos
y disfruto a mi familia. Sin comentarios, sin palabras, sin juicios, porque me da la gana disfrutar de ellos. Porque he aprendido a guardar silencio y a estar en paz. Por eso dice aquí la palabra de Dios: no tengas peros. Hay mucha gente que dice: si alguien me prestara dinero, yo haría un buen negocio. Pero lástima que no tengo dinero. Pues bueno, voy a trabajar aunque sea en esto. Bueno, voy a hacer esto. Mira lo que le voy a decir. En el libro de Jueces nos da una historia del pero. En Jueces 6:15 al 16 dice así, y Dios le habla a Gedeón. Dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Fíjense nada más, cuando Dios le dice: Gedeón, baja, que yo te daré a los madianitas y te daré la victoria. Y luego le contesta: pero ¿cómo voy a ir adelante? ¿Cómo voy a hacer esta empresa si no tengo nada? No tengo recursos económicos, no tengo recursos humanos y además yo no sé nada de guerra. No tengo nada que hacer. Dice, objetó Gedeón, pero Gedeón le dijo a Dios: pero no voy a ir, pero no ves mi condición, ve mi realidad. Esa es tu realidad. ¿Sabe cuánta gente no ha triunfado a causa de mirarse a sí mismo? Se miran inferiores, se miran miserables y toda la familia los hace sentir mal. No, hombre, tú no vales nada, no eres un tonto, no, tú no sabes arriesgarte, tú no puedes salir adelante. No, hombre, yo te echaría la mano, pero ¿para qué te echo la mano si tú no puedes salir adelante? El ser humano aplasta a los demás. Y lo peor, que el enemigo número uno soy yo, que digo, no, no lo voy a hacer. No, no puedo, no puedo, es imposible. ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no pensar en dar el siguiente paso y quitar a un lado el pero? Usted no está solo, Dios está con usted. Usted puede reconciliar a su familia. Usted puede reconciliarse con sus hijos, usted puede reconciliar el mundo, usted puede levantar su negocio otra vez, puede volver a llamar a sus clientes con ánimo, con entusiasmo, con servirles de todo corazón. Busque a las personas, no busque su dinero de ellos. Los negocios están cansados de mirar a los clientes como piezas de dinero. Hay gente que dice, no te pelees con tu cliente porque te peleas con tu dinero. ¡Qué tristeza! No es cierto. Haz clientes. Pon atención a las personas. Si tienes que regalarles, regálaselos. Mira lo que hicieron en Texas, una tienda, una pareja de italianos que se les fue la luz y abrieron su tienda de autoservicio y la gente comprando cosas, pero no había electricidad y la tarjeta de crédito no servía. Y el dueño dice, no podemos cobrar, no hay cómo cobrar. Entonces, él mismo abrió la puerta y dijo, vete, que Dios te bendiga, vete. No te preocupes, tienes hambre, come. Quiero que tu familia esté bien. Dios nos ha dado mucho durante tantos años, anda, ve. Y la gente dice la historia, que regresaron ellos más tarde y en efectivo pagaron su comida. Y aquel hombre recibió más del doble de lo que él había invertido en sus productos. Y su esposa le dijo, oye viejo, ¿qué pasó aquí? Si tú les abriste la puerta para que se fueran con la comida gratis y no les cobraste, ¿sabe por qué? Porque alguien les amó. Porque alguien se interesó en las personas. Porque la persona es más importante. Cuida de tu familia y tu familia cuidará de ti. Cuida de las gentes y tu gente cuidará de ti. Cuida de tus clientes y tus clientes cuidarán de ti. Por favor, no vean todo con ojos monetarios, con ojos materializados. Dios nos va a levantar.
Y Dios va a bendecir, porque hay confianza en el ser humano. Por eso, aquí dice, hay que arriesgarse, hay que creer. Aquí dice, pero Gedeón objetó, me siento miserable, soy pequeño. Pero miren cómo le contesta el Señor en el versículo 16. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Miren qué promesa tan grande. ¿Y sabe qué? Yo la he experimentado. Porque en este año que ha pasado, hemos hecho muchas cosas aquí para proveer y para preparar el regreso. Porque esta iglesia hispana volveremos y seremos muchos más. ¿Y sabe por qué? Porque estoy juntando gente que ame de corazón la obra, cuya actitud es de entrega y de servicio, donde escucho palabras de ánimo, palabras de apoyo, palabras de continuidad, de perseverancia, palabras de aprecio. Gracias por lo que estamos haciendo. Y he aprendido a no escuchar las quejas, las críticas, los comentarios. ¡Ay, nos estamos vaciando! ¡Ay, si se hubiera hecho esto! ¡Ay, si! ¿Y dónde está usted? La pregunta es, ¿qué ha hecho usted por su iglesia? ¿Qué ha hecho usted por su familia? Se está desmoronando su familia. ¿Y usted qué hace? Bueno, lo que pasa es que cada quien se merece lo que tiene. No es cierto. Usted se merece lo que usted quiere tener. Pero usted quiere ver a su familia unida. Tiene que aguantar. Tiene que tolerar. Tiene que soportar. Óigalo bien. Tiene que respetar. Porque usted no está solo. Usted va a crecer. Usted va a ser un pegamento que va a unir lo que no se puede unir. Y ese pegamento es tan sólido, mejor que el cola loca. Porque cuando la familia unida está, no hay nada que la pueda destruir. Y no estoy hablando de cosas materiales. Es el apoyo emocional, el apoyo espiritual, las ganas de mirarse, de ven hermanito, ven hijo, ven esposa, ven suegro, suegra, bienvenidos, qué gusto verlos. Eso llena más que un plato de comida en el restaurante más caro del mundo. Podemos comer frijoles con una tortilla, pero mirando a la gente en paz, con gusto, con alegría, por apreciarlos y por amarlos, sabiendo que podemos convivir unos con otros. ¿No lo creen? Por eso dice aquí, yo estaré contigo, no temas. Hoy es tiempo de empezar otra vez. Quiero que usted empiece conmigo. Lo invito a que me acompañe. Lo invito y lo reto a que haga algo, que apoye a su familia, que dé su tiempo, que dé su corazón, que dé sus recursos materiales, que apoye la misión, porque el mundo necesita más que nunca un guía espiritual, líderes que amen a la gente, que les enseñen a cómo conducirse con respeto y en amor los unos con los otros. Hoy más que nunca lo necesitamos. Déjeme leerle esta otra parte de Isaías. En Isaías 43 dice así en el versículo 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes del pasado. Yo fracasé. He fracasado en mi vida materialmente. Me he equivocado no una, muchas veces. Y toda la gente se va a equivocar. No hay perfecto uno. El expresidente Trump. Y se va a equivocar el presidente Biden. Y se va a equivocar cualquier líder. Todo mundo se tiene que equivocar. Yo me equivoqué. Pero Dios nos dice, vamos a empezar otra vez. ¿Vamos a empezar? Sí. Cuando hay amor
estamos decididos de manera intencional a volver a comenzar otra vez. Tire las cosas que ya no sirven. Tírelas ya. Ya las tuvo muchos años. Mis hijos me dicen, papá, esto ya lleva 10 años, tíralo. Yo me resisto, pero ellos lo tiraron sin darme cuenta. Y ya cuando me di cuenta, ya estaba en la basura. Y yo dije, ¿por qué lo tiraste? Porque es tiempo de empezar. Vamos a empezar otra vez. ¿Sabe qué? Eso nos trae nuevos bríos, nueva energía. Ok, vamos a buscar qué compramos otra vez. Pero vamos a trabajar para volverlo a traer. Renovarse o morir. Reiniciar otra vez la vida. ¡Ay, qué tristeza! Mira el pasado, mira. No se lamente. Mire lo que dice así el Señor. No te acuerdes de las cosas del pasado, ni las traigas a memoria. No, no gastes tu tiempo, no pierdas tu tiempo en mirar el pasado. Las iglesias miran, el pastor anterior era mejor, la iglesia antes estaba mejor, mi casa era mejor, mi papá era mejor, mis hermanos eran mejores, mi familia era mejor, viviendo de las memorias del pasado. No ponga su energía y ni mucho menos su tiempo en mirar el pasado. Aprenda las lecciones del pasado, pero ponga toda su energía en lo que va a construir hoy para mañana. Hoy es tiempo de construir y dedicarle tiempo. Mirar hacia el frente es lo más importante. Vienen épocas de mucho riesgo y vamos a crecer. Pero necesitamos crecer como nunca, pero como seres humanos. No dejemos que esta pandemia pase desapercibida, como que no pasó nada, como que fue una mala noche. No, no fue una mala noche. Fue una noche cargada de muchas lecciones que nunca se deben de olvidar. Óigalo bien, no las olvide, pero no se quede pensando en ellas. ¡Ay, me dolió la muerte del ser querido y ahí me quedo! No, aprenda esas lecciones. Se fue la persona más valiosa que Dios le dio durante cierto tiempo y la disfrutó. Piense en el legado que le deja de amor, de sacrificio, de entrega. No se llevó nada, pero dejó una estela de amor, de hacer sonreír a los suyos, de traerles alegría. Ese es el legado que usted tiene que traer para llevarlo al mañana. Mire lo que dice 43:19 de Isaías. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué imágenes tan más poéticas están cargadas aquí? Porque el lenguaje no lo puede describir. El despunte. La explosión de crecimiento que viene. Mire qué bonito dice así. Abriré caminos en el desierto. Es algo imposible. Óigalo bien, imposible. Yo doy gracias a Dios por el hermano Juanito Zipaque, que este hombre estaba bien mal. Estaba a punto de irse ya de este mundo. Pero Dios le dio una oportunidad y se está recuperando. Le enviamos nuestro cariño y nuestro amor a nuestro hermano ahí donde está. Él ha hecho mucho, estando enfermo, estando con dificultades para caminar, no dejó de amar la iglesia. Y este espacio que estamos aquí transmitiendo es el producto de su amor y su visión. Y que muchas veces trabajamos juntos, solamente dos personas, creyendo que podíamos hacerlo. Pero este es el producto de su amor de él. Y otras cosas más de edificación que ha hecho con todo corazón, porque se entrega con todo el amor. Abrió camino en el desierto, es decir, abrió caminos imposibles de lograr, imposibles, imposibles de reconciliarse, imposibles de caminar, imposibles de hacer. Nada hay imposible para Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y miren la otra frase, y ríos en la soledad. Me encanta esta última imagen porque no está hablando de cosas materiales. Está hablando del crecimiento humano,
de que en la soledad vendrá mucha agua, mucha bendición, sobre todo cuando un corazón lo aprende. Yo creo que usted lo está aprendiendo, que vivir solos no es el camino del ser humano. Fuimos hechos para vivir en comunidad. Fuimos hechos para amar, para dar, para cuidar. Hagámoslo. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, estamos en el camino del entrenamiento. Yo te invito a ti, hermano, amigo que me estás oyendo, a que te unas a este mensaje de Jesucristo y a creer en Él. Te invito, si no has hecho tu decisión por seguir a Jesucristo, yo te reto a que lo hagas. No te vas a arrepentir, porque hoy es tiempo de comenzar otra vez. ¿No lo crees? Bueno, vamos a hablar más en el futuro sobre este punto, pero Gedeón nos dice, deja de poner excusas y pon tu confianza y marcha hacia adelante. Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que marche. Pero Señor, dile a este pueblo que marche. ¿Sabe? Yo he marchado en medio del desierto y he visto la mano de Dios. Y vamos a ver más todavía. No se olvide. Siga las enseñanzas de Jesucristo y Dios lo va a bendecir. Te lo aseguro, porque yo he sido bendecido. Bueno, lo veo pronto. Déjeme hacer una oración por usted. Padre bendito, Señor, en esta hora te doy misericordia. Y te pido, Señor, que las personas que nos están oyendo, si alguien está decidido a seguirte, te pido que tú lo aceptes, que tú lo ayudes, que tú lo acompañes para que sea una persona satisfecha, feliz. Que tenga victoria en su vida, Padre bendito. Bendícelos, Padre. Bendice a tu iglesia. Y bendice, Señor, esta nueva reapertura, Señor, que pronto vamos a tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no se pierda. Los veo pronto. Gracias.